Egunon, eguerdion, eguerdion danori, eskerrik asko sortzeagatik. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo en estas circunstancias un poco aún especiales por el tema de la pandemia. O sea que es de agradecer que estéis aquí presencialmente, que es además como nos gusta hacer estos actos. Y bueno, como ya sabéis que el mundo no para, aunque estemos en plena pandemia y se siguen cumpliendo aniversarios, ya conocéis que el Club de Roma pues, se fundó el año 1968, que fue un año también bastante convulso, bastante especial. No sé si había también caos político mundial, pero también ocurrieron muchos acontecimientos. Y aquel año una serie de personas, de empresarios, de profesionales, de intelectuales, de políticos, de científicos, preocupados por el devenir de la humanidad y el futuro del planeta, pues decidieron crear el Club de Roma. Luego, años después, haciendo un salto temporal, aproximadamente por el año 1996, un grupo aquí también de personas, de empresarios, de profesionales, de intelectuales, pues decidieron también tomar los valores del Club de Roma y crear el Grupo Vasco. Entre ellos estaba pues, Javier Salcedo, Manu Santabalta, John Arrieta, que está aquí presente. Y ahora, claro, como fue el año 96, pues en el 2021 hemos cumplido 25 años del Grupo Vasco del Club de Roma, lo cual es una cifra pues, redonda y que conviene recordar pero de las circunstancias. Entonces, en recordatorio de aquello, también pues vamos a dar un presente, teniendo en cuenta también que estamos en periodo pre-navideño, y tenemos un libro que publicamos el año pasado, Formando el futuro de la frontera, que es un recopilatorio de las charlas, de las conferencias, de los debates que hemos venido realizando en el Club de Roma desde que tenemos archivos informáticos, desde el año 2014, hasta febrero de 2020, que se agotó ahí con el tema de la pandemia, aunque luego hemos hecho algunas virtuales y presenciales, ¿no? Pero es cuando lo editamos a primero del año pasado, de 2020. Entonces, tenéis a vuestra disposición, aquí en la mesa, el libro de Formando Futuro de la Frontera, y aquel que no lo tenga, y el que lo tenga, así que también, pues, para el principio para regalarlo, tenéis un ejemplar a vuestra disposición. De ese recopilatorio de nuestros favoritos temas frontera. Y ya sin más preámbulos, pues vamos a meternos con el tema de hoy, que es la geopolítica mundial, el caos, además está el título así sugerente, nos abundará el ponente con ello, y además está en lo que es la presentación de la convocatoria. Está muy Club de Roma, ¿no? Porque se exponen los problemas y se exponen también las esperanzas. Y un poco los problemas, por una parte está el tema de la falta de liderazgo mundial, de gobernanza mundial, que además es también un leitmotiv del Club de Roma, ¿no? El liderazgo mundial y la gobernanza mundial, que se expone como un problema en estos momentos, esa falta, ¿no? Y por otra parte, pues que el poder en estos momentos no está en los gobiernos de los estados, sino en las grandes multinacionales. Y eso lo vemos a nivel político y lo vemos también a nivel de empresas. El empresariado tradicional, en general, está siendo sustituido pues por los fondos de inversión internacionales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y luego también se va a hablar de esperanza, y la esperanza ya nos abundará el momento en ello, pero parece ser que está en Europa, en eso que llama la autonomía estratégica, la soberanía industrial, etc. ¿No? Y el ponente que tenemos hoy pues es muy conocido por todos, Juan José Álvarez Rubio. Tiene un currículum impresionante, que entonces, bueno, simplemente en la convocatoria hay un breve extracto. Es el doctor en Derecho, profesor universitario, premio Eusko Gaztuntza, miembro de IAIUNDEA, como nuestro ponente anterior, que es Juan Jimeno, ponente del mes pasado, y ha escrito pues, cantidad de artículos científicos y no científicos, porque también se ven algunos
en la prensa habitualmente. Y además, bueno, es también un hombre muy multifacético, ¿no? Porque todos sabemos que es un pacifista convencido, pero que no puede negar su pasado armero, como jugador de Liga. Además, siendo protagonista de uno de esos ascensos fulgurantes y mantenimiento de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, porque aquí al que habéis venido a escuchar es a Juanjo, pues le cedo la palabra. Es que digas, después de esta presentación solo cabe defraudar, pero la parte futbolera es la de mayor mérito para mis hijos, de los patronos futboleros. Pero bueno, un vestuario imprime carácter y enseña cosas para la vida. No sé si para resolver el caos del que os proponía hablar hoy, pero sí para probablemente tener algunas herramientas para superar lo que la RAE define como caos, ¿no? Que es una situación de desconcierto, de confusión, y que María Moliner, que siempre hace un tipo de búsqueda semántica más peculiar, pues habla de la búsqueda de un rumbo, ¿no? Porque no sé si nos faltan faros en el mundo de las relaciones internacionales, pero yo quisiera empezar primero agradeciendo que en unas fechas como esta reunirnos un grupo de personas para compartir reflexión y amistad en torno a un planteamiento como este ya sugiere algo, ¿no? Que es la idea de esperanza que aportaba Mikel, ¿no? Yo iba a empezar con Umberto Eco y con Sartori, que él, Sartori era muy Sartori, y hablaba de que él era un pesimista ilustrado. Y quería decir que tenía conocimiento y no lo veía claro, pero lo podía resolver. Yo preferiría cambiar el adjetivo de ilustrado por constructivo, no por humildad no impostada, sino porque, igual que en el inicio de la pandemia, todavía estábamos confinados y ya había una guerra por el relato. Es muy universitario ese tipo de vanidad, pero no solo universitario, también en otros contextos, en donde estás corriendo y poniéndote las zapatillas al mismo tiempo, ¿no? Y simplemente mirando algunas de las crisis anteriores, pues en el 11S se habló de que llegaba la Tercera Guerra Mundial, en el 2008 Sarkozy habló de refundar el capitalismo, y yo creo que hay que bajar un poco el diapasón de un extremo y de otro, ¿no? El optimista irredento cree que todo se va a resolver así, por el orden natural de las cosas, y eso frena la laboriosidad. El pesimista puede caer en la depresión, que idénticamente le conduce a la parálisis, y tener esa visión de pesimista constructivo también en cuanto a las relaciones internacionales, primero, es lo deseable porque el gran problema es tú puedes tener una propuesta de solución. Con un buen amigo Antonio Vitorino, que está con Antonio Guterres al frente de la Dirección General de Migraciones, he hablado muchas veces. Es portugués, en lo que eso define a una persona sobria, austera emocionalmente, gran profesional, humanista, y dice que cada día duerme peor ahí en Nueva York, no por morriña solo de Lisboa, sino porque se siente impotente y está al frente de la Dirección General de Migraciones, ¿no? Y Antonio Guterres, que me parece que es un gran secretario general de Naciones Unidas, habiéndose cumplido el año pasado 75 años del nacimiento de lo que es el andamiaje institucional del mundo actual, Naciones Unidas está desaparecida. No ha habido una sola resolución del Consejo de Seguridad vinculada a la pandemia. El papel de la OMS, el papel de la OMC, el papel del Fondo Monetario Internacional, que en eso sí está llevando una parte interesante, revelan que esos contrapesos que debieran de suponer respecto al neoproteccionismo o una cierta tendencia a la búsqueda de un nuevo Estado protector, ¿no? Y se está comprobando, y pondré algún ejemplo en esa vertiente, esa idea del multilateralismo tan bucólicamente humanista, ¿no? Tan interesante, está de capa caída. Y tenemos que ver cómo lo resolvemos. La evidencia es que eso no se resuelve, como nos decía hace poco un físico en una reunión, cambiando la respuesta, ¿no? La respuesta a cómo gobernar el mundo. Decía que eso era evolucionar. Evolucionar es cambiar la respuesta a un problema. Pero que lo que nos hace falta es una revolución, que es cambiar la pregunta. Y la pregunta, hay muchos que siguen pensando en la dominación del mundo. Del Brexit, que igual podemos hablar si os apeteciera en el postre algo, es la evidencia de lo absurdo, ¿no? Querer crear un imperio en el siglo XXI, cuando, por cierto, si alguna vez fue imperio Reino Unido, fue cuando dominó las vías navegables, por tanto, el comercio, por tanto, el contacto interdependiente entre estados, organizaciones, empresas, ¿no?
volver a la idea del imperio en un momento de interdependencia y que debiéramos de generar mucha más cooperación que disputa, pues es absurdo, pero es el populismo que nos invade, ¿no? Pero cuando hay una debilidad institucional, también en las relaciones internacionales, no se coopera, se compite. Pensad esa proyección de debilidad institucional a cualquier contexto, incluso al Athletic, por ir al sentimiento que expresabas. Pensad en esto, cuando no hay fortaleza institucional, se disgrega un colectivo y emerge una pulsión, probablemente humana, que no comparto, pero que existe, hacia buscar mi terreno. Sálvese quien pueda, yo busco mi espacio, y esto también ocurre en las relaciones internacionales. Afortunadamente, ahí viene el contrapunto de esperanza, creo que la pandemia es la evidencia. Pensemos que la epidemia hubiera llegado hace no más de 20 o 30 años. Desde el punto de vista de lo que hoy llamamos estado de bienestar social, de la dimensión de la protección social, de la asistencia sanitaria, del avance científico, hubiésemos estado muchísimo peor. La pandemia es una pandemia sanitaria, pero tiene una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión relacional, y creo que por eso pretendo tratar de no decir solo lo negativo. Estando Miquel, igual lo entiendo como una provocación, pero mis hijas están estudiando medicina y ahora estaba estudiando, cuando he venido para aquí, la parte jurídica de la medicina forense, ¿no? Los economistas son muchas veces forenses, que dicen de qué se ha muerto el enfermo y no cómo curarlo. Y los juristas, ¿qué vamos a decir, Carolina, ¿no? Claro, o sea que yo no me apunto ningún tanto, sino que lo más fácil es, en lugar de predecir y hacer prospección, decir cómo ha llegado lo que ha llegado, ¿no? Y seguramente es otro gesto de humildad, porque es muy difícil. Es muy difícil tomar decisiones. En el plano político lo estamos comprobando, como en un punto que hasta en lo físico se nota a los dirigentes políticos la afección que tiene la transformación del poder en una gestión de la decepción. Eso es muy difícil, cuando además los resortes no los tienes tú. Si fuera tan sencillo como la relación entre el saber y el poder, bastaría que, como en los fichajes galácticos del fútbol, me ficho al mejor epidemiólogo del mundo y ya resuelto el problema. Las cosas no son tan sencillas. Ningún problema es tan sencillo. Probablemente algo de lo que os quería comentar es que estamos intentando resolver problemas de enorme complejidad con mecanismos de solución que no son los adecuados, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? En muchas cosas, dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Pero lo primero es comprobar efectivamente cómo deberíamos de dejar de lado algo que Jean Toussaint, en su libro delicioso de Historia de las Ideas Políticas, o que incluso Samuelson, cuando incluso brindaba la salud del zar Nicolás, hablando de modelos económicos, planteaban el mundo geopolítico como qué sistema dominaba sobre el resto, ¿no? Tenemos que hacer un planteamiento geopolítico de sistemas de dominación del mundo, porque el contrapeso de lo multilateral fue precisamente para evitar esto, pero supongo que no estamos en ese terreno, ni en lo estrictamente militar guión fuerza, ni por supuesto en lo económico, ni en las relaciones entre personas, ¿no? Pero Jean Toussaint, que a nosotros nos lo tradujo en clase un gran profesor, Guru Jauregui, Carolina, nos hablaba de tres grandes modelos de dominación, ¿no? Del Imperio Romano por la fuerza, y nos llevó a un derecho que hoy es en gran parte nuestro, pero que además de esa vía de colonización por la fuerza, logró imponer su modelo de cultura, su modelo de ciudadanía, su derecho, y gran parte de ese legado ha llegado hasta hoy. Pero ese es un modelo de dominación proyectable. Ahora que estamos viendo por detrás algunas de las derivas de Trump, que no lo hizo todo mal, yo quiero comentar para relativizar algunos aspectos vinculados a la OMC y a China interesantes, porque marcó pauta de lo que ahora está pretendiendo hacer la Unión Europea. Pero si dejamos el paréntesis de Obama, que el pobre envejeció porque no logró ni cerrar Guantánamo con todo lo que perseguía, pero la dinastía tristemente conocida de los Bush, padre e hijo, donde ponía el ojo, ponía una guerra, ponía una invasión, calentaba la economía americana y resolvía el problema olvidándose de la dimensión internacional. Supongo que ese modelo de dominación lo descartamos, y desde Europa más que nunca, ¿no? El segundo que nos planteaban era la civilización fenicia, el sudeste asiático del siglo XXI, ¿no? Si una empresa vizcaína o una guipuzcoana de mi pueblo, valenciana, el astillero, contempla que no sé qué puerto del sudeste
hacen el mismo barco que nosotros hacemos en nuestro pequeño astillero por 10 y a nosotros nos cuesta 15, si la manera de ser competitivo sosteniblemente en ese contexto es bajar a hacerlo a 12, reduciendo personal, eliminando derechos sociales, allí, cuando te acerques a su nivel, van a hacer dumping social y se van a bajar a 9. Y nosotros habremos hecho girón a lo que es el concepto de pertenencia a un proyecto, que es lo que debe ser una empresa, y además no habremos sido competitivos. Ese modelo fenicio que tiene mucho que ver con el compromiso de la ciudadanía, porque tendemos a, también en lo político y en lo internacional, buscar un chivo expiatorio, ¿no? Imaginemos que una empresa Carolina Vizcaína, y que está en el mundo, en esa selva que es el mundo, decide una serie de compromisos, que si me da tiempo comentaré, si no en el diálogo, ¿no? Pues de lo que pudiéramos entender una ética de las relaciones vinculadas a la empresa, que parte de la evidencia de que hay que generar riqueza social para tener algo que distribuir. Si tú olvidas por demonizar el modelo a través del cual crear riqueza social, obvias que no vas a tener de qué debatir en el segundo nivel. Si el sistema dependiera del músculo de lo que ganamos los funcionarios, tendremos cinismo fiscal, pero no tendríamos capacidad tractora para sacar adelante el país. Imaginemos que una empresa asociada a CEDEC elabora un proyecto interno sin encomendarse a una exigencia de diligencia debida, de garantizar la continuidad del empleo, de mantener su centro de decisorio aquí, de garantizar desde el punto de vista medioambiental una serie de parámetros que se adelantan, de garantizar en temas de equidad intergeneracional y de género un planteamiento de vida humanista, y que eso supone que su producto final en la Gran Vía de Bilbao, en lugar de 5, vale 7. Y tenéis una etiqueta que pone que esta empresa está haciendo esto. Vosotros vais a ir a la de 7 o a la de 5, o vais a comprar por Amazon, como compra toda la gente ahora. O sea, no basta. El gran problema es que no basta ni siquiera un consenso político, ni siquiera un consenso patronal. Para problemas como el de sostenibilidad real de una sociedad como la actual, requiere un cauce de consensos para los que no estamos preparados. No solo la clase política, que se asemeja mucho a cómo somos nosotros en realidad. La pregunta es esta: hagamos ese experimento. Y estamos ahora en cuna con un proyecto de ese tipo que, si lo tiene a bien CEDEC, haremos una experiencia piloto, ¿no? Intentemos proyectar esto. Ya sé, también las cooperativas constituyen sociedades de capital y van al mundo, a esa selva que comentaba, y tienen unos valores interiorizados utilizando el empleo, valorando la posibilidad de vasos comunicantes entre aquellas que no vayan bien. Es posible el tercer modelo de dominación, el griego. El primero era el romano, el segundo el fenicio, el tercero el griego, el de los valores, el de la democracia. No es ser buenista en el sentido de ingenuo, ¿no? Ayer lo comentaba en un acto con una gran persona jurista, ¿no? Es ser el noble adagio jurídico, eres demasiado bueno para ser abogado o para ser juez, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede ser buen profesional si no tienes una base ética? No. Si tienes base ética, igual no eres profesional, no garantiza el éxito ni la política. Pero si no tienes lo primero, es imposible que emerja lo segundo. Y si eso no lo tenemos bien asentado, también en las relaciones internacionales resulta difícil. Bueno, esta introducción en realidad era para significar que primero, la pandemia ha generado un nuevo orden mundial del que tenga que salir una nueva gobernanza, una nueva forma de entender la solución de los problemas. Yo creo que no, humildemente. Todo lo que he tratado de leer hasta ahora, y si se lee un poquito antes de la pandemia, y algunos ejemplos trataré de poner, lo que ha hecho el fenómeno de la pandemia es de catalizador. Ha hecho que emerja probablemente a una rapidez, a una agilidad, a una velocidad que además provoca sincronías, porque no llegamos a subir en otros planos a la misma velocidad a la que se producen los cambios, pero ha venido a generar más velocidad en unas inercias que ya venían gestándose antes de la pandemia. Y lo que ha ocurrido al ser un catalizador es que, primero, tenemos un factor de debilidad institucional. Fijemos un plano en el que esto ha sido la excepción: la Unión Europea. Imaginemos, y estamos hablando antes de que lleguen toda la cuestión de los fondos que comienzan a conocerse, pero lo que ha dado de estabilidad a la economía, ¿no? Que también es a las economías familiares, ha demostrado que los estados son demasiado pequeños para los problemas grandes y demasiado grandes también para los pequeños. Probablemente ahí tiene que haber dos tipos de relaciones. Emma Bonino, una gran militante europeísta, decía una vez en esos dos minutos que tienen de gloria los europarlamentarios y europarlamentarias para intervenir: hay que apurar en dos minutos una idea
brillante y potente, pues se levantó y dijo: mire usted, ustedes representan, y todos éramos 28, nos habían ido los ingleses, todos ustedes representan a dos categorías de estados, los pequeños y los que no, y entonces pensaríamos en Malta, en Chipre, ¿no? Y los que no saben lo pequeños que son, pensamos en Alemania, en Polonia, en España, porque el concepto de tamaño entendido con problemas de la gravedad que tenemos que acometer es imposible solventarlo si no es colectivamente. Y Europa, más que por su sistema de gobernanza, por necesidad, lo ha hecho posible, ¿no? Cuando en el comienzo de la pandemia los italianos necesitaban y reclamaban, recordad, nosotros aquí vivíamos en la pseudo-Arcadia feliz de pensar que eso no iba a llegar, y reclamaban material sanitario, y llegaron los chinos con su modelo de entendimiento obsceno de lo que es un gesto de solidaridad, porque luego reclaman a cambio muchas cosas. ¿Por qué no reaccionamos desde Europa? Porque no teníamos instrumentos. Estaban todos en el sudeste asiático. Cuando hablamos de autonomía estratégica, no solo hablamos de lo fashion, de lo digital, también de esto. Y también de un modelo de empresa, ¿no? Todavía hoy, el modelo de empresa globalizada, toda empresa que se precie tiene que tener una ubicación en el sudeste asiático. Es como el sello de identidad de que esa idea que trasladó no el economista, sino el politólogo en el 2000, bastante antes de la pandemia, Friedman, como el economista, cuando aquel bestseller, creo que era el 2005, La Tierra es plana, y nos decía que la globalización nos colocaba a todos sin fronteras, nos armonizaba, creo que se ha demostrado, no antes de la pandemia también. Lo que hay es una nueva globalización, porque todo lo que afecta a las cadenas de suministro y la ruptura de las cadenas de suministro ha demostrado que probablemente hay dos niveles de decisión y de planteamiento en ese tema. El primero es, bueno, ¿por qué no regionalizo mis cadenas de suministro? ¿Por qué no, por ejemplo, dentro de Europa busco una mayor cercanía y no me voy hasta el sudeste asiático, que se hizo fundamentalmente externalizando la dimensión de coste, porque ahí lo hacía mucho más barato, ¿no? Desde esa vertiente. Esa es una. Pero la segunda, que es la clave, es ¿y por qué no aprovechamos para tratar de cambiar el modelo, ¿no? Desde ese ámbito? Los alemanes lo están poniendo en marcha. No sé si nosotros, ¿no? Pero el Ministerio Alemán de Economía ha hecho una propuesta 2030, ahora todo el mundo hacemos cifras de ese tipo, que es, para mí, la manera más lógica de afrontar un problema como este. De implicación público-privada, como debe de hacerse para que realmente funcione, ¿no? Ha hecho el siguiente escenario, resumiendo mucho. Ha dicho, necesito crear cadenas de valor emergente, no ahora, sino a una perspectiva de estos, a 5 o 6 años vista. Es 2030, pero están pensando en un quinquenio. Para eso, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Evaluar qué empresas van a fenecer, van a morir, no van a ser sostenibles en 5 años. Hay una empresa en la MUBA, en Vizcaya, pero pegado a IBA, en ERMOA, que es una de estas campeones ocultas del país. Hace todas las piezas para todas las empresas de automoción en diésel. Una empresa familiar, fantástica, conozco por diferentes avatares personales y profesionales, una manera eibarresa, aunque sea de ERMOA, son de IBA, de entender Tallerra, el taller, le llaman el taller, y es una impresión espectacular. Tiene los días contados. ¿Cómo haces para mantener la pulsión, el músculo de un mercado que está trabajando súper bien y que no vas a renunciar a esa línea de producción y de mercado, y a la vez ser consciente de que dentro de 5 años esto no vale? ¿Cómo haces las dos cosas a la vez? Que era lo que hubiéramos tenido que hacer, luego iré a esa vertiente, si hubiéramos aceptado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Que aceptábamos estado de origen y estado de destino, y nos decían los negociadores, no hay ningún problema, ustedes hagan dos tipos de productos, uno para allí y otro para aquí. ¿Cuántas empresas de Euskadi somos capaces de tener dos líneas de producción diferentes? No tenemos tamaño ni volumen para poder permitirnos eso. Pero cierro el paréntesis y vuelvo a Ermo y a Alemania. En Alemania este ejemplo que acabo de poner es el que han contemplado y han dicho, pues a estas personas, a este proyecto empresarial, le voy a acompañar. Para ir, antes decía, poniéndonos las zapatillas y correr al mismo tiempo, para continuar haciendo lo que hace bien y prever qué tiene que ser dentro de 5 años. Porque si esto va bien, Alemania va a ir bien, porque yo voy a estar al frente de esto. Y para esto, como igual no lo puedo hacer solo, tengo que buscar qué conurbación de empresas las necesito.
y voy a forzar, sin hacer una fusión por absorción, que es la manera que tenemos en este país de cooperar. Me como al competidor y soy el campeón mundial. No competimos y no cooperamos en general. Incluso estamos ahora llegando a niveles de fichar departamentos enteros de ingeniería de una empresa a otra, descapitalizando humanamente a un competidor, y yo, como le voy a pagar mejores condiciones, si esa es la forma, en el nivel y el tamaño que tenemos de empresa, también nos tenemos que mirar, porque eso no es la pandemia, esa es otra cosa. En Alemania, ¿qué planteamiento han hecho? Identifiquemos cuáles necesitan este apoyo, prestemos apoyo para ello, las que lo están haciendo bien y tengan mercado, démosles estabilidad, y tercero, localicemos en suelo alemán o en la más cercanía al suelo alemán toda la cadena de suministro. La pandemia ha enseñado la evidencia de que si ese motor se gripa, nos quedamos sin operar. ¿Qué tendríamos que mirar aquí, en mi humilde opinión, en ese contexto internacional? Primero, ¿en qué umbral de la cadena estamos? El umbral que ofrece mayor valor son los primeros niveles de esa cadena, la fabricación. Pero en la automoción, ¿dónde estamos, por ejemplo? En la que menos valor aporta, que es el ensamblaje o el montaje. Eso es lo más relocalizable. Y tenemos en algunos casos con un modelo social, GURE-AC, como sabéis, que lleva todo el área de discapacidad intelectual, monta los focos de Audi y de algunas marcas, pero es un ejemplo, como podemos poner otros, ¿no? Pero deberíamos de tratar de ver si tenemos verdaderamente una estrategia de país, ¿no?, que ordene y que trate de lograr sinergias que el mercado, como dice Sandel, nunca va a crear. Porque tú ese tipo de sinergias las vas a analizar como analizaba Trump la política internacional. Un país me cae bien o mal, es decir, es mi aliado o no, según lo que en el devenir de las relaciones comerciales represente. Y poco antes de la pandemia, Trump hizo cosas que sonaban, podemos poner muchos adjetivos, ¿no? Pero en algunas de ellas comenzó a hacer lo que os decía antes, lo que ahora está haciendo en realidad la Unión Europea. Un ejemplo. Bueno, China entró en el 2001 en la Organización Mundial del Comercio. Nos prometió la Arcadia feliz del comercio mundial. Yo solo con la demanda interna que yo voy a poder ser capaz de generar, voy a calentar la economía mundial, yo voy a generar una economía de mercado. China es autoritarismo y puro mercado sin reglas y sin democracia. Y la democracia implica muchas cosas, porque la democracia no solo es votar, tiene muchos más aspectos. Tienes que garantizar, si nosotros cumplimos el artículo 1 de la Constitución, tienes que tener un Estado social democrático, de derecho, con libertad, con justicia, con igualdad, con pluralismo. Y eso tiene unos costes que también repercuten en las empresas desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, pues Trump dijo, ¿qué hacemos? Estamos reunidas y reunidos aquí. Imaginemos que es un club en el que tenemos unas reglas y hay una o dos personas que no cumplen las reglas y que compiten deslealmente como consecuencia de no cumplir las reglas. Podemos hacer dos cosas: expulsarles del club, esa es la primera posibilidad. Bueno, tres. La segunda, modificar las normas del que nos hemos dotado, porque igual resulta que lo que están haciendo lo queremos hacer todos y las adaptamos. Y la tercera es la que hizo Trump. Tú haces trampas, yo también. Es poco edificante que porque alguien lo haga mal, pero es muy típico de la diplomacia internacional. La retorsión, el criterio del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, todavía hoy está en los textos de derecho internacional de las relaciones internacionales. Hasta el 2015 en España, en algo que no tiene nada que ver con soberanía, una sentencia extranjera de un país que en un ámbito privado no hubiera reconocido las sentencias de tribunales españoles, por ejemplo Cuba, pero de un divorcio, no de un problema diplomático, se traducía en que en España, cuando llegara una sentencia a un tribunal cubano, tampoco se reconocía, porque tú no la has reconocido. ¿Qué tendrá que ver? Si ahí lo han hecho mal, tú lo tienes que hacer mal. Bueno, Trump planteó eso y planteó algo más. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, Francia? Planteó antes de la pandemia que la presencia de empresas americanas en China estaba restando empleo, estaba restando impuestos, estaba restando en un plano más identitario la idea de la grandeza también americana. Y entonces lo que planteó es una línea de relocalización de las empresas estadounidenses en su territorio. Las que estaban en China, vas a venir, las vacaciones fiscales se quedaban muy lejos en cuanto a las ayudas que representaba esto, ¿no?
esa idea de relocalización es la que a otro nivel acaba de plantear Macron en Francia con su Ministerio de Economía. Ha planteado a Renault y a PSA, Peugeot y Citroën, solo a estas dos, con una palmaria y evidente vulneración del principio de libre competencia. Eso es una ayuda de Estado. Solo a dos productores automovilísticos, que son franceses, les das 5.000 millones de euros con el requisito de que inviertan las cifras de fábricas de ambos fabricantes radicadas en Francia y fuera de Francia. Fuera de Francia es fuera de Francia, Europa y sudeste asiático. Y les ha hecho un planteamiento diciendo, en la medida en que se implique más puestos de trabajo aquí y, otra vez, cadena de suministro regionalizada no solo Francia, pero es el entorno, con esos dos requisitos, ayuda para hacerlo. ¿Qué es? Neoproteccionismo, autarquía, protección ante esta situación de caos. ¿Qué es exactamente? De momento es Francia. Si nosotros osásemos hacer esto, no pasamos del primer párrafo. Europa funciona así. Funciona así. Lo que puede hacer Alemania, Europa, en Europa o Francia, no es lo que podemos hacer nosotros, y esa es una evidencia. Tan evidente como que no tenemos la Constitución Europea porque Francia dijo que no. Pero Irlanda ha dicho cuatro veces que no ha tratados y le hemos hecho votar otra vez a los irlandeses a cambio de darles en el protocolo ciertas cosas, por ejemplo una silla permanente en la comisión, ¿no? Pero cuando Francia votó que no, mandamos parar con ella el comandante y se paró la cuestión. Pero vuelvo al derrotero al que quería volver, ¿no? en el contexto de las relaciones internacionales. Os decía cómo el multilateralismo hace mucho tiempo que está en decadencia, y hay decadencias de las que se pueden extraer lecciones, ¿no? Esta es una. ¿Por qué? Alguien puede decir que, bueno, podemos dar muchas lecturas, muchas explicaciones, pero yo daría una, por si la creéis, digamos, oportuna para reflexionar, ¿no? Bueno, la primera, lo apuntaba Mikel, es que en el derecho internacional hay tres disciplinas. Relaciones internacionales, que es sociología de las relaciones internacionales, es un poco explicar qué está detrás, ¿no?, de los movimientos de las relaciones entre Estados. Derecho internacional público, que es el clásico derecho de las fronteras, de los territorios, de los Estados, de las banderas, la diplomacia. Y derecho internacional privado, que era el pariente pobre de las relaciones internacionales. De hecho, es una disciplina que como tal nació en los años 70, 60 y pico, 70, depende de los Estados, ¿no? El poder de la gobernanza mundial se ha desplazado del internacional público al internacional privado. Podemos poner muchos ejemplos, pero no sé, Panamá, con el canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Una obra de ingeniería en su momento fantástica, en ese caso sí faraónica, ¿no? Y que la ampliación en la que han participado empresas españolas ha supuesto una revolución también en las líneas de navegación en el mundo y en los nuevos mercados que se abren por esa vía. En el origen de lo que era el canal de Panamá hubo una cuestión de derecho internacional público. Fue terreno administrado por soberanía estadounidense, compró el terreno, como hace China ahora en Ecuador, hace dos meses ha comprado tierras en Ecuador, o como hace en África, compró. No fue una colonización militar, fue estrictamente económica, porque tenía un gran valor desde todo punto de vista. Bueno, se produjo la retrocesión, al menos formal, internacional público, a Panamá, pero cuando ahora, unas cuantas décadas más tarde, se ha gestado esta catarsis derivada de la nueva ampliación, ¿quiénes han decidido las rías de navegación? ¿Quién? ¿El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿La OMI, la Organización Marítima Internacional? ¿La OMC? No. Las 10 navieras, una de ellas danesa, el resto del sudeste asiático, que dominan el mercado de los contenedores, que es con el que se mueve casi el 90% de lo que es la dimensión de consumo en el mundo. Esa línea decisoria en un consejo de administración tiene unos parámetros que huyen de lo geopolítico, ¿no? Pero hay otro factor, que no os quiero cansar en la precomida con cuestiones técnicas, ¿no? Pero el instrumento a través del cual el derecho internacional público influía en el mundo es toda la red de convenios y tratados internacionales, ¿no? El Tratado de Declaración de Naciones Unidas, el llamado, mal llamado, oxímoro donde los haya, derecho humanitario de la guerra, porque estás civilizando la barbarie,
estás diciendo dentro de la barbarie lo que se puede hacer legalmente, ¿no? Con lo cual estás dando pie a que haya efectivamente una violencia legitimada. Y por lo tanto el bucle permite una violencia de una violencia. ¿Qué pasa? Que si es del Estado tiene una cobertura y si no es del Estado no tiene cobertura. Porque tan inadmisible es una como otra, pero voy a cerrar el paréntesis. Porque además es un tipo de convenio para aplicación militar, no para aplicación política. Pero los tratados internacionales eran el mecanismo a través del cual los Estados llegábamos, estoy hablando del pasado casi, porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo, nos juntamos todos nosotros para algo, vamos a pensar, alejado del glamour geopolítico, para gestar un acuerdo sobre la sustracción civil internacional de menores, las separaciones o divorcios de familias mixtas, que al materializarse el divorcio, él o ella se lleva a los niños. Oye, ¿cómo hacemos para que esos menores vuelvan? Pues oye, vamos a hacer un acuerdo entre todos para que si en los estados que ratificamos este convenio se produce la llegada del progenitor, la devolución sea inmediata, nos ponemos a hablar para esto. La media de elaboración de un tratado, desde que empezamos, yo hoy os he lanzado esta idea, imaginéis que sois representantes de esos estados plenipotenciarios y fijamos una agenda de trabajo. Desde hoy, 17 de diciembre, eso, hasta la fecha en que eso fuera norma, 9 años y medio. De media, 9 años y medio, pero además no solo es el periodo de tiempo, con lo cual nace obsoleto, pero es así, sino que además, para que todos estemos de acuerdo, como tendremos diferentes concepciones de la familia y de un montón de factores, acabamos redactando un texto premeditadamente ambiguo, para que lo ratifiquemos y todos estemos razonablemente de acuerdo. Pero es que además, como no hay un tribunal internacional que ponga orden en lo que quiere decir ese tratado, los tribunales españoles lo interpretarán de una manera, los franceses de otra, y entonces ese instrumento, esa herramienta, primero va a la velocidad pues, de hace 2 siglos, y la vida no se mueve a esa velocidad hoy día. Dos, es un instrumento que no acaba respondiendo a un problema real en el sentido de al momento en el que surge, porque se gesta tan tarde que resulta imposible, ¿no? Y tres, como ese tratado no funciona, acaba habiendo, en ese ejemplo que acabo de poner, protocolos, normas de autorregulación que acaban operando y ocupando ese espacio. ¿Por qué antes de la pandemia ya podíamos comprobar que de la globalización estábamos pasando a la regionalización? Los tratados bilaterales de libre comercio, en el sudeste asiático, nosotros en relación a Europa, la propia idea europea de bilateralización de las relaciones. Hablamos, si leemos el Tratado de Lisboa, en el que salvó del naufragio algunos principios de la Constitución Europea, se habla del multilateralismo, pero Europa no practica el multilateralismo. Tenemos 78 tratados bilaterales. El último con Vietnam, para que las empresas vizcaínas podamos entrar en el mercado de Vietnam. Si no, no podríamos entrar. Está muy bien, pero vamos a la bilateralización. Y la bilateralización por bloques. Pero además, los destinatarios de esos tratados no son los estados, son los operadores económicos. Es así. El último tratado que se ha firmado dentro de Europa, la salida del Reino Unido, ¿no? Es un ejemplo, por cierto, de nefasta negociación por parte de los ingleses, que siempre han sido muy buenos negociadores, y que aquí estaba claro que estaban, bueno, lo que importaba era salir como fuera, ¿no? Es como cuando tú negocias con una empresa china, te piden como gesto de buena voluntad tu tarjeta de embarque y solo empiezan a discutir lo verdaderamente importante del contrato cuando te faltan 2 días para volver. Y estás ya tú, así, lost in translation, estás ya un poco con ganas de volver a casa y no saben aprovechar el momento emocional para negociar. Los ingleses en este punto han dicho, primero nos vamos y luego veremos qué hacemos. Claro, es tan evidente como que todo lo que es su gran poder económico, que son los servicios, no es un país manufacturero que tiene industria, pues ha salido clarísimamente perjudicado hacia la vertiente europea, o nosotros beneficiados, si lo puedo emplear de esta manera. Pero ese mismo tratado, que es un tratado que espero que lo traiga ahora a comentario y luego podremos hablar, en donde en realidad no es un tratado dirigido a los 27 estados de la Unión Europea frente al Reino Unido y a este frente a nosotros, sino a los operadores, para la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías, de capitales, desde ese punto de vista, ¿no? Pues hay un desplazamiento de ese eje y, sin embargo, todo el aparataje, todo el andamiaje internacional sigue subsistiendo sobre la base de que los estados, ese es el término, plenipotenciarios, ¿no? Es lo más equivalente al hombre o a la mujer omnisciente
renacentista, ¿no? Que lo domina todo, que lo conoce todo, pues aquí, que es un estado que abarca la totalidad de manera exclusiva y excluyente. Y el mundo no funciona así hoy día. Y entonces lo que ocurre es que, como no funciona así, decía Jean Monnet, los padres fundadores de del proyecto europeo, algo precioso, ¿no? Decía, nada subsiste sin las instituciones, es verdad. Y cerrar una institución, por su propia inercia, cuesta. Pero cuando en esa institución penetra un veneno, un amianto, que acaba, digamos, desautorizando incluso su papel, tarde o temprano acaba feneciendo si no le das una transformación a todo eso. Jean Monnet decía, nada subsiste sin las instituciones, y decía algo, otra vez esperanza, todo es posible con las personas. Y creo que ese es otro dato clave o fundamental, ¿no? El problema es que cuando tú estás en una institución, vuelvo a Naciones Unidas, que tiene un sistema de veto, por cierto, que los europeos dijimos, nosotros somos más democráticos porque en lugar de 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente, que son los que tienen derecho a veto, somos todos. Los 27 podemos vetar una serie de materias. Afortunadamente hemos ido a un modelo de gobernanza de cooperaciones reforzadas, que es a donde quería llegar, ¿no? Pero durante años, por ejemplo, recordaremos todos el Prestige, ¿no? En aquella época, toda Europa estábamos de acuerdo en que no teníamos un buen sistema de protección de nuestro ecosistema marino y de los medios de protección, que había que adecuarlo, pero Malta y Chipre, 400.000 malteses respetables, tenían y siguen teniendo un jugoso negocio con los pabellones de conveniencia, y no querían que se reforzara. Levantaban el dedo, estábamos 28, dos decían que no, uno solo decía que no, y no se podía hacer. ¿Eso qué paradoja generaba? Que me tenía que sentar en otro cuarto con él, darle algo a cambio, lo cual no consigues de un día para otro, pero ese era el tipo de zoco, de mercadeo, para que lo acabara aceptando. El modelo de gobernanza hacia el que hemos avanzado, no en todo, es el de cooperación reforzada. Aunque suene a un seguro alivio político de reminiscencias para todos, el no imponer, no impedir, no se lo inventó la persona que podemos tener todo en mente. Es un principio clásico de las relaciones internacionales y es lo que estamos haciendo ahora. Círculos otra vez concéntricos. Si tú quieres unirte al corazón de la Unión Europea, súmate. ¿No quieres? Bueno, vivir en el extrarradio puede tener algunas ventajas, pero tiene desventajas también, ¿no? No participas de la vida ciudadana, no tienes el nivel de seguridad que puedes tener, no tienes el nivel de servicios que puedes tener, tiene externalidades negativas. Se podrá tener positivas también, pero yo no te voy a obligar y tú no me impidas que sigamos adelante. Esto está ocurriendo en la Unión Europea y por eso estamos yendo mejor, de una manera silente, no tiene glamour. Pero tiene una enorme importancia, porque está empezando a ocurrir, basta con un tercio de los estados, 9 de 27, digan que sea un proyecto de reglamento europeo. Y la media está siendo de 16, 17 estados que decimos que sí a la primera entrada en vigor de ese reglamento. Pero la lógica de mercado, que es egoísta, pero que es también muy evidente, está llevando a que los estados que de inicio se quedan fuera acaben llamando a la puerta. La cooperación reforzada te permite entrar y te impide bloquear cuando no quieres entrar. Es la única forma de operar. Y claro, en el concierto mundial, el gran problema, lo veamos por donde lo veamos, está en que seguimos con unas reglas de juego y una manera de adecuar este término de gobernanza, que yo entiendo que siga provocando escepticismo, ¿no? Pero que es el gobierno del gobierno, es el gobierno de algo tan complejo que no se puede interpretar con la visión clásica de lo que entendíamos por gobierno, tampoco de las relaciones internacionales, ¿no? Y en ese contexto, Europa, lo que citaba Mikel, en realidad ahora se ha dicho por muchos comentaristas que ha emergido ese concepto de una autonomía estratégica, ¿no? Que es una muy bien, autonomía estratégica. En realidad esto ya se citó por primera vez en el 2013 y se citó después en el 2016, precisamente a raíz de un problema que ahora vuelve a salir, ¿no? Si Ucrania hubiera sido Polonia, si Crimea fuera solo europeo, tendríamos una guerra, porque el Tratado de Lisboa prevé que la afección a la integridad territorial de un Estado por una potencia extranjera provoca la obligación del resto de Estados de garantizar esa integridad territorial. No es la OTAN, es la Unión Europea.
de quien está obligada o estaría obligada a un conflicto bélico si no hubiera otro cauce. En ese momento se empezó a hablar de autonomía estratégica y del germen de la creación de un ejército europeo. Curiosamente, el mundo al revés, los ingleses que se van, están, todavía no es público o solo se ha hecho algún atisbo de información, pero los ingleses están participando activamente con Berlín y con París en la creación y la defensa europea, porque ven un ámbito tecnológico, un ámbito industrial y un ámbito armamentístico, además de geoestratégico, potente. Volviendo a lo anterior, ¿qué modelo de...? Y ya por ir terminando, son 42 minutos y quería ir a un modelo de clase, a lo mejor más o menos, salvada la distancia de tiempo, para luego poder abrir un diálogo cuando proceda, ¿no? Pero me extenderé un poquito en algún detalle. Ahora que hablaba de esto, me venía una idea que quería trasladaros también, ¿no? Hablando de la geopolítica y de cómo viejos planteamientos decaen por sí solos, ¿no? El ejemplo escocés, yendo al Reino Unido, ¿no? Es una cosa muy curiosa y para analizar desde muchos puntos de vista, pero a veces viendo un ejemplo tomamos conciencia de que lo conceptual realmente tiene una base, ¿no? En el 2014 votaron por un referéndum, ¿no? Recordad, salió por una distancia clara, aunque 3 puntos es clara en un referéndum, aunque parezca cercana, la de continuar dentro del Reino Unido, recordad, el acuerdo para llevar adelante ese referéndum. Bueno, tuvo muchas particularidades ese referéndum. Para mí la esencial es que el problema no era identitario, como se plantea aquí cada vez que hablamos de independencia, ¿no? Es nosotros frente a o contra España o contra... No, no, ahí la evidencia era, como dijeron la víspera del propio referéndum de dirigentes del Partido Nacional Escocés, tenemos la tranquilidad, tampoco me parece un término acertado, pero de que Escocia va a seguir siendo una gran nación, sea Estado o no sea Estado. Y es así, el reconocimiento plurinacional quitó la pulsión emocional y la gente votó en aquel referéndum con el cerebro y con el bolsillo, no con el corazón. Y en esa gestión de la información hubo 2 elementos vinculados a la geopolítica. La primera, las 2 falsas, y que ahora además han pegado un cambio catártico, ¿no? Porque eso iba a implicar o hubiera implicado la primera ampliación interna en casi 60 años de la Unión Europea. Era que de un Estado que ya está en la Unión Europea desde el año 74, los ingleses primero crearon la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, porque no querían una comunidad económica europea. Querían una sala como esta en la que entráramos todos y todas y pudiéramos vendernos y comprarnos sin aranceles. Ya hemos hecho el negocio como un mercadillo con todo el cariño del sábado y me voy a casa. No me cuentes nada más. Y de repente se dio cuenta que el negocio no estaba ahí. Y fue el primer Estado, con Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, que entró en el 74. Los escoceses son europeos desde el 74. Lo que se hubiera producido, si Escocia hubiera dicho que sí a la independencia, era que de un Estado salen 2. Cuando en el 2010 entraron Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, luego Bulgaria, Rumanía, luego Croacia, Checoslovaquia era un solo Estado. Y a 6 meses de finalizar las negociaciones, República Checa y Eslovaquia. Y dijimos, bueno, capacidad de absorción. Donde entran 9, entran 10. Y entraron 10, República Checa y Eslovaquia. Pero nunca había habido un Estado ya miembro de la Unión Europea del que se extiende una parte y que llama a la puerta de la Unión Europea. Ese era el caso. ¿Qué dos gestiones geopolíticas se hicieron para, siendo conscientes de cómo se iba a votar, influir? La primera fue, y además yo ahora lo puedo comentar, tuve la fortuna de poderlo ver y la obligación de callarme. Yo estoy como supuesto experto independiente de la Comisión Europea en áreas de libertad, seguridad y justicia, que en realidad es una cuota por país, que te mandan como profesor universitario unos papeles para dar una opinión y que dicen que no tienes influencia, no lo digo con humildad, impostada, sino que mandas un informe y ya está. Pero sobre todo te da mucha información. Y nos llegó, bueno, nos convocaron. Además fue la única reunión en que yo he estado que tenías que dejar el móvil fuera y eso te hace sentirte importante o que parece que te van a dar un secreto de Estado, que en parte lo era, porque era un informe técnico de los servicios jurídicos de la Comisión que decía lo obvio, que era, oiga, si Escocia vota a favor de su independencia, ¿entra en la Unión Europea o no entra? Porque si no entra, que fue lo que se afirmó, lo que iba a ocurrir era que de repente se quedaba sin toda la cobertura de lo que implica Banco Central Europeo,
qué pasa con la moneda y por lo tanto la deuda pública escocesa, un montón de distorsiones que provocan mucho más que inseguridad jurídica, inseguridad vital. Te vas a casa y dices, pues realmente mañana ojo, que está ahí el abismo, innovación que innoven otros, yo prefiero quedarme aquí. La realidad de ese informe decía, bueno, primero, si se produce esto, para venir a la Unión Europea yo tengo que pertenecer al club selecto de los estados. ¿Quién dice que soy un estado? ¿Quién dice que Kosovo es un estado? ¿Quién dice que Andorra es un estado? La Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Hay un manual de declaración de la independencia o de declaración de un estado? No, buscadlo. No hay una sola norma jurídica que diga cómo se gesta un estado. Es pura diplomacia. Kosovo es el ejemplo más lamentable. ¿Por qué? Porque el 87% son albano-kosovares y les doy la independencia. Pero en ese mismo estado en el que se gesta Kosovo está la República de Spra, en el que el 93% son serbios. ¿Por qué no le das la independencia bajo ese mismo criterio? Porque no quiere Estados Unidos directamente. Pero, ¿qué hubiera ocurrido? Escocia tiene que ir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Que no haya ningún veto de los 5 que mandan. Y que se vote en la Asamblea General y se diga, durante ese tránsito de media, suele tardar 14 meses, algo más de un año. Entonces, el informe decía, primero tiene que llamar allá, decir que la gestación de este Estado responde a la legalidad internacional, la discontinuidad histórica de la independencia se ha producido respetando la legalidad, de hecho la independencia ha sido fruto de un referéndum pactado con el Estado del que yo me desmembro, tenemos un acuerdo que luego os comento la singularidad en el caso de que eso se produzca, y llamo a la puerta. Si me dicen que soy un Estado, solo entonces puedo llamar a la puerta de la Unión Europea, donde no puede entrar alguien que no sea un Estado. Vale. Entonces, el planteamiento de ese informe era decir, oiga, Croacia acababa de entrar en la Unión Europea. Tenemos dos de las ex Yugoslavias, ¿no? Eslovenia, ahí abajo, cerca de Trieste, y Croacia es el último Estado que se incorporó a la Unión Europea, que tardó 14 meses en su negociación. 14. Decimos, 14, mientras estoy negociando Naciones Unidas, preparo los 34 capítulos que son como exámenes que tienes que hacer de cómo estás en política de la competencia, de qué influencia tiene en la política agraria comunitaria que tú entres. Turquía es candidato a la Unión Europea antes que España y no ha pasado de 3 de los 35 capítulos y nunca será Unión Europea, aparte de que geopolíticamente lo que es propiamente continente europeo es un 10% de su territorio, bueno, aparte de otras consideraciones. Cierro el paréntesis de Turquía. Vuelvo al dato escocés. Esto que se sabía, las cancillerías exigieron que no se hiciera público. Y que se dijera, gero gerokoak, luego ya veremos. ¿Que te haces independiente? Ya veremos qué ocurre. Cuando la realidad jurídica era esta. Incluso hubo algún dirigente político que advirtió, y es real, que la entrada de un nuevo Estado está sujeto una vez más a que no haya vetos. Y que como tengo el riesgo de un efecto contagio, o de que la adrenalina independentista duele, pues a lo mejor digo que no entra. O sea que en nombre de la democracia te cargas un proceso democrático, que yo creo que sería algo muy fuerte. Pero esto, y lo segundo, los ingleses, ¿no? Lo hicieron en ese caso muy bien, porque era el mundo al revés, ¿no? En la gestación clásica geopolítica de un Estado, del Estado-nación decimonónico, ¿no? El Estado francés, por poner un ejemplo evidente y palmario de lo que es un concepto de Estado. Los elementos vectores de identificación de un Estado, ¿cuáles eran? El territorio, la ciudadanía, el ejército, la bandera y los símbolos y la soberanía. Resulta que Escocia dice, yo quiero independencia y empieza con la primera, pero voy a compartir jefatura de Estado con el Estado del que me desmembro. Su Majestad la Reina de Inglaterra, a su vez es la jefa de Estado de la Commonwealth. Y los escoceses decían, ni tan mal, yo lo que quiero es un gobierno, una ciudadanía, adelante. Primer elemento muy llamativo. Dos, moneda. Este era el mundo al revés, los ingleses decían no, libra escocesa, y ellos, bueno, sigamos con libra esterlina, que me da una estabilidad a mi moneda, no me quedo sujeto a los vaivenes de especulaciones que me compliquen las atenciones a mi ciudadanía en todo lo que va a implicar. O sea, que el que se iba quería seguir con la moneda del país del que se iba. Y aquel que se iba a quedar sin una parte de territorio le decía, no, haz tu moneda. Lo hacía consciente de que eso provocaba zozobra en la ciudadanía. Ejército. El planteamiento escocés es, ni tengo ni quiero tener ejército porque eso supone un pasivo presupuestario tremendo. Voy a hacer un contrato de arrendamiento de servicios con el Estado del que me desmembro. O
sea, parece ciencia ficción y es real, el protocolo está así como tal. ¿Y qué concepto de independencia, por tanto, es? ¿No? Es el concepto de soberanía decisional. Pero todo eso se sustentó, y el referéndum terminó como terminó, sobre la base de la implicación que tenía no continuar en la Unión Europea. Y de repente, el Estado al que has continuado vinculado decide que se va de la Unión Europea. En el constitucionalismo no escrito inglés hay muchos precedentes que revelan que cuando hay un cambio, es verdad que de la democracia directa siempre se dice que abres una caja de Pandora que no sabes cuándo la cierras, ¿no? Tengo el recuerdo de un paseo por la Magdalena con mi maestro Julio González Campos, con Peces Barba y con Miguel Herrero del Miñón en un curso de verano en el que a cada cual más vanidoso iban diciendo lo que habían aportado al país, ¿no? Y porque era así, porque eran tres hombres universitarios y estábamos tres o cuatro personas doctorandos paseando por allá. Peces Barba dijo una cosa que no la tengo acreditada, mi maestro dijo que no sería tan claro, que era que cuando estábamos próximos a la aprobación de la Constitución, él estaba haciendo una especie junto a otros, también el recordado, asesinado por ETA, Paco Tomás y Valiente, pues una especie de formación del ahora rey emérito, en su momento aspirante, si finalmente se constituía un Estado con esta monarquía parlamentaria, pues jefe de Estado, ¿no? Y que en algún momento, según Peces Barba, le preguntó, ¿no habría mayor legitimidad democrática si se votara la forma de Estado y luego la Constitución? Lo que por cierto hicieron griegos, italianos y portugueses después de lo que tuvimos nosotros, que fue un golpe de Estado y una guerra civil. Peces Barba dice que le contestó, no, a lo mejor se ganaría, pero si se vota una vez, se votará otra vez. Por ejemplo, en el 2014, cuando abdicó, probablemente hubiera habido argumentos político-jurídicos para decir, hay un cambio y un relevo importante en esa institución, renovemos la confianza democrática con una decisión política de especial trascendencia, artículo 91 de la Constitución. Dijo Peces Barba, no. Porque si abres un referéndum, abres más veces, como en Escocia. No, metámoslo dentro de la Constitución. Si la gente dice sí a la Constitución, dice sí a todo el PAC. No puede decir una cosa sí y otra no. No sé si es cierta la anécdota, pero en Escocia, el debate ahora es, en el Reino Unido, el debate es este. ¿Por qué ahora un segundo referéndum? Como también se dijo, los laboristas no se atrevieron, que cuando al Brexit se abrió los ojos a la gente, pues igual tenemos que resolver el problema que hemos creado con una respuesta binaria sí o no, con un nuevo referéndum. Ese es un debate que supera lo que ahora estamos comentando y que quiero cerrar comentando que es evidente que un cambio tan catártico como que el Estado al que tú perteneces ha optado por la solución exactamente contraria a la que motivó que tú te quedaras. Y ahora lo que está ocurriendo en Europa es que todo lo que eran reticencias a la posibilidad de que Escocia fuera independiente ahora se abraza con entusiasmo. Y de hecho hay un informe jurídico, bueno, a ese informe jurídico se ha actualizado y se ha dicho las consecuencias jurídicas de una eventual independencia de Escocia. Y se les está diciendo, aquí tiene la alfombra roja para pasar a ser el 28º Estado de la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay un montón de aspectos que tenía previstos para comentaros, pero yo concluiría, y antes de seguir, minuto 55, luego me he ido ya algo más, los alumnos ya estarían en clase inquietos porque les robo el descanso de la siguiente clase y estoy desarrollado de nuevo. Pero todo lo que es la dimensión geopolítica requiere un nuevo andamiaje. Pero requiere un nuevo andamiaje que no es tan sencillo como una ITV. Hace falta el cambio mucho más catártico, ¿no? Hablaba de la pandemia, pero he dejado de lado todo lo que es esa dimensión de la geopolítica del cambio climático, ¿no? Y cómo es imposible que solo desde la dimensión de los estados, eso que tiene una enorme derivada en la lógica industrial, en la organización de nuestras vidas, es imposible que eso se pueda llevar a cabo solo con la dimensión de lo jurídico público internacional. Y ahí llega, bueno, una etapa y una era realmente muy potente, y esa idea del derecho internacional privado, que solo he atisbado, comienza a tener un peso específico cada vez más importante. Entonces, bueno, creo que la clave, volviendo al inicio, es que seguramente tendremos que cambiar las claves de un guión respecto a la propia identificación de problemas. Y por último, que en muchos casos estos son dilemas con los que vamos a tener que convivir. Un dilema lo tienes que aceptar, interiorizar,
y tratar de tratar de la mejor manera posible. Si consumes energía en tratar de resolverlo y no hay manera de resolverlo, estás desatendiendo otras obligaciones, que es la de la manera de gobernar ese tipo de dilema. Así que eso es lo que me apetecía comentar desde el inicio, y luego si tenéis a alguien, seguimos con el diálogo. Es que picas como fuego. Nos has abierto tantos frentes que creo, supongo que vamos a tener un debate animado, ¿eh? Con muchas puertas abiertas. Entonces...